Hola, soy Isabel y soy la reina de Castilla. Nací en 1451 en Medina del Campo. Mi reino ya era bastante grande, pero ya sabes, nunca es suficiente. Y así que me casé con Fernando de Aragón. Por supuesto que sí. Dilo que te casaste conmigo porque yo te gustaba mucho. Hola, soy Fernando y soy el rey de Aragón. Nací en 1452 en Madrigalejo y para tener más poder del que ya tengo, me casé con Isabel. En realidad, nuestra historia es un poco complicada. Mi hermano quería que me casara con Alfonso V, solo que él tenía 20 años más que yo, que ni siquiera estaba de moda. Y, en cambio, Fernando, además de ser muy rico, era también joven. Así que empezamos a relacionarnos mediante mensajes enviados en secreto. Así que por fin nos casamos el 19 de octubre de 1469, aunque éramos primos. No tuvimos una gran fiesta y yo mismo tuve que ir a escondidas y disfrazado, porque el Papa y el hermano de Isabel no querían que nos casáramos. De hecho, falsificamos los documentos. La política matrimonial sirvió para unir los dos grandes reinos en un solo reino, para competir con Francia e Inglaterra. El rey y la reina son muy poderosos, tanto que ninguno de los dos quería ser dominado por el otro. Así que escribieron una serie de reglas que decía que ambos tenían el mismo peso y los dos valen igual. Y mientras estén vivos, no se une Castilla y Aragón. También escribieron un lema: tanto monta, monta tanto. Por eso, cada vez que se les mencionaba, había que decir primero Castilla y luego Aragón, antes Fernando y después Isabel. Aunque a nivel político permitieron gran desarrollo, las cosas no fueron bien entre ellos, porque no se casaron por amor, sino solo por política. Y hubo muchas peleas. Casi todas fueron por la esposa muy celosa y el rey mujeriego, y siempre se decían las mismas cosas. ¿Dónde has estado? Son las 3 de la mañana. Iba a caballo. ¿Hasta las 3 de la mañana? ¿Me estás cuestionando ahora? Solo preguntando dónde estabas. Y yo respondí, ¿tienes algún problema? Enrique te vio con Clara. ¿Por qué? ¿Desde cuándo no puedo conocer a alguien y hablar con él? Dijo que no hablabais nada. ¿Y qué hacíamos? ¿De verdad? ¿Me preguntas eso? Muy bien, y si fuera así, ¿a ti qué te importa? Deberías estar conmigo y no con Clara. ¿Estás casada conmigo o con ella? Preferiría estar sin ti, eso es todo. No me importa que la prefieras, debes quedarte conmigo, el reino es nuestro. Así que, o dejas de verla o te abandono. Haz lo que quieras. Y cada vez terminaba de la misma manera, el rey se levantaba y se iba. Los reinos de Castilla y Aragón eran dos reinos muy distintos desde el principio, también antes de la unificación de la corona española. A pesar de eso, podemos decir que también, si no parece como algo así, hay algunas semejanzas entre los dos reinos tan diferentes que se creía que eran. Ahora vamos a ver más cerca las semejanzas y las diferencias. Bueno, a nivel de expansión y de evolución, podemos empezar por las semejanzas. Las dos coronas ambas se originaron por la unión de los dos territorios. Por el lado de Castilla tenemos el Condado de Castilla y el Reino de León, mientras por el lado de Aragón tenemos los Condados Catalanes y el Reino de Aragón. El segundo aspecto es que las dos coronas se expandieron por los territorios de la península y por último tenemos que decir que las dos coronas se expandieron hacia el sur por la decadencia de los reinos taifas. Luego podemos hablar de las diferencias. Bueno, Castilla se expandió hacia el Atlántico mientras que Aragón lo hizo hacia el Mediterráneo. La corona de Aragón se originó por matrimonio mientras la de Castilla por herencia. Y el último aspecto que tenemos que decir es que la corona de Castilla empezó a conquistar territorios un siglo antes que de la de Aragón, porque era mucho más grande y contaba con más ejército. Bueno, ahora a nivel económico tenemos que decir la semejanza por primero. Bueno, en ambas predomina la ganadería ovina y en ambas se exportaban materiales al extranjero. Es importante decir que cuando exportaban materiales lo hacían mediante rutas marítimas. Y bueno, el último aspecto es que tenían una economía diversificada.
Hablando de las diferencias, tenemos que decir que en Castilla la noble, para defender sus intereses, fundaron el honorado Consejo de la Mesta. Y bueno, la corona de Castilla exportaba hacia los Países Bajos, sobre todo las brujas, mientras la corona de Aragón hacia las costas del Mediterráneo. Por tercero, tenemos que decir que en Aragón había una rica burguesía, mientras que en Castilla no era tan rica. Y por último, en Aragón exportaban tejido, aceite o armas de hierro e importaban especias y tejidos de seda, mientras en Castilla exportaban vino y aceite. Bueno, por fin podemos decir que el reino de Castilla es más basado en el antiguo régimen, por ejemplo cuando hablamos de la división entre nobles y clero y entre los varios privilegios, mientras Aragón, por el otro lado, va a ser mucho más moderna y avanzada, con colonias en contacto con otras culturas marítimas, manteniendo como una buena organización avanzada. Y una curiosidad es que fue el primer estado teniendo cortes. En este periodo España hubo muchos problemas porque, en general, a pesar de haber sido uno de los primeros países en formarse, hubo problemas internos en la unificación de las culturas de los países, principalmente para las diversidades, pero también para un problema principal, la independencia de Cataluña. La actual Cataluña incluye el antiguo reino de Aragón y el condado de Barcelona bajo una misma corona. Con la boda de los reyes, en 1469 se inicia el proceso de alineación con la corona de Castilla, formando la base de lo que luego se convertirá en la monarquía católica, aunque los distintos reinos conservaron sus sistemas legales y culturales. Alejandro VI, pontífice español, fue el primero que decidió colgar a los reyes el título de reyes católicos, estableciendo un vínculo cristiano muy fuerte y demostrando la nueva sólida unión entre la monarquía de los reyes y la iglesia cristiana. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, tengo que admitir que vuestro poder parece ser algo justo y constructivo, que permite a la población tener dos verdaderos líderes a la cabeza del Estado. Estamos muy contentos de tener su aprobación sobre nuestra manera de gobernar, ya que creemos que el poder de la Iglesia va a tener un gran impacto sobre la población. Quería yo misma agradecerle por su amabilidad. Es realmente sorprendente ver cómo la paridad de vuestro gobierno os ha llevado a un equilibrio perfecto. Pero no estoy aquí solamente para hablar de vuestro gobierno, sino también para oír vuestra opinión sobre lo que creéis ser fundamental para España. Por favor, continúe. Queremos saber más sobre su decisión. Bueno, sepan bien que los dos puntos a los que la población se refiere cuando se trata de un punto fijo son la Iglesia y la figura de los reyes. ¿Y por qué no crear una unión entre los dos cargos? Perdone si me permito en primer lugar de tomar la palabra antes de oír la idea de mi esposo, pero creo que hay que admitir que es una propuesta muy buena para los dos. Afortunadamente, mi esposa y yo estamos de acuerdo desde este punto de vista, porque creo que es una buena perspectiva para unir aún más nuestros reinos bajo un solo régimen. Perfecto, vamos a empezar por darles el nombre de reyes católicos y dejar que la palabra se extienda. ¡Genial! Antes que el reino se volvió completamente cristiano, por un momento hubo la convivencia pacífica, que fue fundamental para el desarrollo de la civilización ibérica, de tres religiones: cristiana, judía y musulmana, pero con el acuerdo entre el Papa y los reyes empezó un periodo de intolerancia religiosa. El Tribunal de la Santa Inquisición fue una institución creada en 1478 por los reyes católicos para mantener la unidad religiosa dentro del reino y castigar todas las personas que cometían herejías y no respetaban las reglas morales de la Iglesia española, tal vez utilizando la violencia y tortura. La vida de ese tribunal duró más o menos 350 años. Con esta institución se creó también el índice de los libros prohibidos, que impidió la difusión de todos los libros contra el pensamiento cristiano. En 1492, los reyes decretaron la expulsión de los judíos de España con el Edicto de Granada, con el que todos los judíos se enfrentaron a una decisión: o iban fuera de España, entregando sus posesiones y riquezas, o se convertían sabiendo que probablemente serán perseguidos. También se hicieron discriminaciones raciales a los descendientes de los judíos. Ya no eran cristianos o judíos por motivos religiosos, sino por motivos de pureza de la sangre. Si una persona tenía sangre judía, independientemente de la religión que afirmaba seguir, terminaba siendo discriminada y perseguida sin importar que fuera adulto o niño.
Los judíos Samuel y Carlo hablan sobre el edicto de Granada. Hola, Carlo. ¿Has oído las novedades? Hola, Samuel. No, ¿qué pasa? Estamos en peligro. Los reyes Isabel y Fernando han decretado la expulsión de los judíos de España como nosotros, con un nuevo edicto. Tenemos dos opciones y yo creo que la mejor es escapar, pero renunciando a nuestras propiedades y dinero para ir a Portugal, que es el lugar perfecto para nosotros. Está cerca y no tiene reglas raciales. ¿Y cuál es la otra opción? Convertirnos, pero probablemente seríamos perseguidos. No es seguro. En mi opinión es mejor estar aquí en España, así no tenemos que renunciar a todo. Yo creo que me voy a ir con mi mujer y mi hija. ¿Qué opinas si lo pensamos bien por unos días y nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer? Así no nos dividimos. Sí, está bien. Voy a hablar también con Miranda para entender lo que quiere hacer ella. Vale, buena idea. En 1492 se conquistó también el Reino de Granada, con el que se produjo el fin del último dominio musulmán en España y entonces el final de la Reconquista. Con la toma de Granada se puso fin a la presencia de los musulmanes que, después de la conquista, tenían que tomar las mismas decisiones que los judíos. El mismo año pasó otro evento muy importante para el Reino Español, el descubrimiento de América, de parte de Cristóbal Colón, gracias al apoyo de Isabel, que decidió apostar por esa misión.